Hey there, Bryce, I have to tell you, you have to check out the blog from last week where we filmed you having a conversation with me. Your sister is doing tremendous. I have to read this sentence. She's in our Spanish 3 class, 4th grade, and this is what she wrote. Ustedes se caen porque ustedes tratan de lucharse, pero el baño está demasiado resbaloso y ellos se ríen hasta que sus estómagos les duelen. Laura, bien hecha. Wow. This is the kind of sentences that our Spanish 3 kids are producing. Very, very exciting. All right. Good job tonight. We were in El Pueblito, the town, looking at different places in the town. And we learned a poem. En el supermercado hay comida. En la iglesia hay personas. En el banco hay dinero. En el parque hay niños. En el hospital hay doctores. En la tienda hay ropa. En la escuela hay maestras. Por todo el pueblo yo puedo explorar. Ok, vamos a hablar del calendario. ¿Qué día es hoy? Estos son los días de la semana. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Hoy es lunes, 19 de abril. ¿Qué fue ayer? Ayer fue el 18 de abril, el domingo. Mañana será el 20 de abril. Este es el calendario de mi hija, Raquel. Muy bonito. Ok. ¿Dónde está usted? Yo estoy en mi casa. ¿Dónde está la niña? La niña está en la escuela. Muy bien. ¿Dónde está la comida? La comida está en el supermercado. Hay mucha comida. Y el niño está en el supermercado. Perfecto. ¿Dónde está el dinero? En el banco. Ok, ¿cómo está el clima? ¿Está lloviendo? Cuando está lloviendo, me pongo la chaqueta. Cuando está soleado, me pongo los pantalones cortos. Cuando hace frío, me pongo un suéter blanco, una bufanda blanca y ¿dónde está mi gorro? No está, no lo tengo. Me pongo un gorro en mi cabeza. Y cuando hace calor, me pongo un vestido. Tenga buena noche. Adiós.